entera. No me la esperaba así. Las ruinas parecen antiguas. ¿Quién las construiría y cuándo? ¿Qué son esas torres? Solo es una tablilla, pero ¿qué pondrá en ella? La clave está en los haces de luz. Está cerrada. Debería mirar la tablilla otra vez. Está alineado. Parece que está en la posición correcta. Creo que ya lo tengo. Ahí, debería funcionar. Ahora probaré la puerta. Por fin. Ahora, a ver qué hay dentro.
qué estará aquí mi padre? Qué calor hace. Voy a ir con cuidado. ¿Qué es este? Hora de darse un baño. Este sitio es enorme. ¿Hola? ¡Ícaro! Traidor. Saludos, Cassandra. Bienvenida a la Atlántida. La Atlántida. Imposible. Creía que solo era un mito. Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras. Soy tu padre. ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido. Murió hace décadas. Sí, hace casi un siglo, si la memoria no me falla. Y aún así, aquí me tienes. Entonces, Ícaro es... mi amigo más viejo y querido. Le había encomendado tu protección y aquí estás. He venido a cumplir mi destino. Vaya, ¿en serio? ¿Y cuál crees que es, joven? Esperaba que me lo dijeses. La Atlántida no divulga sus secretos fácilmente. ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? ¡Quiero respuestas! En este lugar hay conocimiento, conocimiento muy poderoso. En las manos equivocadas, sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad. No podemos dejar que nadie descubra este sitio. Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente. No entiendo nada de esto. Soy una guerrera, no una estudiosa. Todos tenemos un propósito, Cassandra. El tuyo, proteger conmigo los secretos de la Atlántida. ¿Y por qué habría de hacerlo? Nunca estuviste a mi lado. Tanto sufrimiento era necesario para prepararte para lo que nos aguarda. Yo no he pedido nada de esto. Nuestro destino es la carga que debemos soportar. No es algo que elijamos. ¿Y qué me ordenas que haga? Las respuestas que busco están tras estos mecanismos.
están cerrados y los artefactos que los abren han desaparecido. Vale, ¿tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? He reunido información. Queda pistas sobre dónde podrían estar los artefactos, pero son extremadamente poderosos. Corrompen la mente de la gente menos preparada y poseen voluntad propia para defenderse. Los traeré de vuelta, pero sigo teniendo preguntas para ti. Y yo tengo las respuestas, pero de momento toma esto. Parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. ¡Tera! ¡Es la Atlántida! ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad. ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. ¿Qué lo pudo mantener tanto tiempo con vida? La vara de Hermes Trismegisto. Señorita Hassan tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. En marcha. He llegado a las coordenadas. Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo. Tengo el equipo listo. Me voy a zambullir. Leila, no sabemos qué hay ahí abajo. Podría haber tiburones. Los prefiero a templarios. Estaremos alerta por si llega Abstergo. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. ¡Ahí! Esa parece ser la entrada. ¿Seguís recibiéndome? Se me hace muy extraño no oíros. Te recibimos. Gracias, es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances, lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí si hace falta. Dijo la asesina ante un escritorio. No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte. Cuenta con ello. ¡Gente! Echaré de menos el loft de Londres. Me encantaban las vistas. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Tera. Kiyoshi, ¿estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observé la infiltración desde lejos. ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí, encontraron el USB que se te cayó debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Acércalo a, no sé, la oficina del jefe de seguridad y ¡boom! Impresionante. El hackeo de cada día. ¡Atiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, Isu? Esto no es como lo de Egipto. Comparten algunos elementos estéticos, pero... Mm.
Me quitaré este traje de buzo antes de explorar. ¡Es real! ¡Lo logré! Altair 2, aquí Leila. He llegado. ¿Podéis ver algo? ¡Sí! ¡La Atlántida, por todos los dioses! ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son... alucinantes. Piensa, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. Voy a volver a entrar en el Animus. Necesito que Cassandra me enseñe cómo entró. Sé que no hay mucho tiempo, pero necesito respuestas. Supongo que tendrás muchas preguntas. Tengo algunas preguntas sobre mi familia. Las conexiones sentimentales y emocionales entre personas siempre me han irritado. Sabía que mi Rina sería incapaz de distanciarse. ¿Por qué viniste aquí dejándonos a mi madre y a mí en Esparta? Criarte nunca estuvo en mis planes. Nuestra misión consistía en continuar nuestra estirpe y asegurarnos de que existía alguien lo bastante fuerte cuando llegase el momento. ¡Podrías habernos traído aquí contigo! No estabas lo bastante preparada. Si has estado aquí todos estos años, ¿cómo conociste a mi madre? Ambos somos descendientes de la gente que construyó este sitio como tú. Sabíamos que teníamos la obligación de preservar nuestro linaje. ¿Y entonces acordasteis fabricarme? Si lo miras de esa forma, sí. ¿Pero qué tiene el culto contra nosotros? El destino de nuestra familia es controlar el poder de este lugar. Nuestra sangre es la clave para conocer los secretos de la Atlántida. ¿Quieren nuestra sangre? Tu destino, hija mía, es destruir el culto y la influencia que ejerces sobre el mundo griego. Eres una amenaza para todo por lo que han luchado, porque podrías hacerles frente. Han tratado de destruirme y han fracasado, y jamás me controlarán. Justo lo que quería saber. Quiero saber más acerca de la Atlántida y tu tarea aquí. No hay tiempo suficiente para explicar una fracción siquiera de lo que he aprendido aquí. Solo puedo ofrecerte un leve indicio de iluminación. Lo llamas Atlántida, pero ¿qué es este sitio en realidad? Creo que fue una ciudad, un lugar habitado por seres extremadamente poderosos e inteligentes mucho antes de que los hombres construyesen sus asentamientos primitivos. Pudo haber sido una especie de biblioteca donde los antiguos almacenaban información. Este sitio parece una tumba. ¿Cómo has podido vivir aquí y tanto tiempo? Este artefacto, como tu lanza, posee un poder inconmensurable. Ha extendido mi vida para que pueda seguir aprendiendo de este lugar. ¿Qué has estado estudiando aquí? De todo. Historia de la primera civilización, su cultura, su ciencia. Con este conocimiento cambiaremos el destino de la humanidad e iniciaremos la era de la iluminación. Solo los dioses pueden cambiar nuestro destino. Es que eran eso, dioses de carne y hueso. Suficiente. ¿Qué hago con esos artefactos? Colócalos en las estelas correspondientes y el camino a las respuestas se iluminará. Debo irme. Sí, hay mucho que hacer. Trae los artefactos lo antes posible. Cuanto más esperemos, mayor es el riesgo de que descubran la Atlántida.
es difícil encontrar este artefacto? Bastó con no quitarle el ojo de encima. Adquiriendo contemporaneidad, es decir, adquiriendo una voz. Me ocuparé de vuestras grabaciones. Los humanos se han hartado de vuestros discursos. Llamadme Aletheia. Soy la verdad y la revelación, y esto es un reto. Los Isu queréis reescribir las leyes del universo. Vosotros, que manipulasteis el progreso humano, ¿qué esperáis conseguir? Tratáis a los humanos como a útiles simios. ¿Cuántos artefactos habéis creado para controlar sus mentes? ¿Tanto tenéis su potencial? Mirad a dónde han llegado los humanos por sus medios. Democracia, diplomacia, un legado cultural y artístico. Podríamos compartir todo eso si nos trataseis como a iguales. En vuestra desesperada búsqueda de la inmortalidad, habéis ignorado lo obvio. Realizáis simulaciones para encontrar una en la que nada cambie. Es inútil. El cambio vendrá, y no solo el llamado fin del mundo que tanto tenéis. Os llamáis a vosotros mismos salvadores. Entonces confesad, ¿habría sucedido ese juicio final de no haber jugado a los títeres con el universo? A partir de ahora yo me ocuparé de vuestras retransmisiones. Ya no nos representáis. Soy igual de Isu que vosotros, pero no voy a participar en vuestros abusos. Los que vinieron antes nos hablan y nos muestran revelaciones, pero estas palabras de reprobación son preocupantes. Los dioses ya han discutido antes. Atenea y Poseidón compitieron por Atenas. Quizá Aletheia ganase el control de este lugar. Mejor callar que usar palabras vacías. Bien hecho. Con este artefacto faltará menos para sellar el templo. Ha faltado poco para que encargases mi lápida. Aventurera de antaño, hice esta grabación para ayudarte. Siento si esto te resulta confuso. Los Isu vemos varios pasados y futuros, y sé que vendrás aquí más de una vez. Los otros precursores han cuajado tu camino de infinitos desafíos. Artefactos, criaturas. No quiero ni hablar del proyecto del Olimpo. Se les fue de las manos. No encontrarás una respuesta fácil. Tu futuro depende de una multitud de decisiones que tendrás que tomar. Siento si muchas de ellas hayas dolido. El verdadero oráculo son las tragedias de los dramaturgos. Pero no desistas, por favor. Eres más importante de lo que imaginas. Y como tu Pandora particular, solo tengo una última cosa que ofrecer. Esperanza. La desesperación no es nuestro único legado. Eres como yo. Te rebelas contra el destino. No eres solo una mercenaria. Eres una heroína. Aférrate a lo que sabes que es cierto y triunfarás al final. Tienes tu sitio en la historia. Eres dueña por derecho de todo lo terrible y hermoso que hay en el mundo. Tómalo. Se está dirigiendo a ti, portadora del águila. Mis preparativos dan fruto. Los mismos precursores demuestran el potencial de tu linaje. Aletheia dice que puede ver el futuro. Varios futuros. ¿Será un verdadero oráculo? Rápido, ese artefacto nos ayudará a sellar el templo.
Eres tan cabezón como quien tenía el artefacto. Erudito de antaño, has alargado tu vida hasta un límite quebradizo. Veo que te ocultas del mundo e intentas descifrar las palabras de otros precursores. Escucha mi consejo, por favor. Analizas las ecuaciones de la propia realidad. Has llegado más lejos que cualquier otro humano. Eso es increíble y terrible a la vez. Es evidente que la más pequeña dosis de comprensión cósmica puede distorsionar las mentes. Lo siento, los precursores no deberían haber compartido estos conocimientos. Vives en la oscuridad de la obsesión. Debes comprender que esta inquietud por el poder y los linajes no es tu verdadero legado. Los precursores te han manipulado. Se han aprovechado de tu intelecto, tan eficiente para resolver problemas. Mereces algo mejor. Crea tu propio legado. Deja que tus descubrimientos matemáticos sean rayos que refulgan más allá de tu muerte. Por favor, erudito, despeja tu mente y céntrate en la situación actual. Ahora mismo posees un poderoso artefacto que ya ha extendido tu vida más de lo suficiente. Aunque te cueste desprenderte de él, es hora de pasarlo para que otros resuelvan las ecuaciones. No, no, mientes. No es una obsesión, es investigación. Es descubrir los mismísimos orígenes del mundo. Es una opinión, Pitágoras. Aunque creo que es una opinión muy razonada. ¿Costó mucho conseguir el artefacto? Su propietaria me hizo muchas preguntas. Tendrías que haber venido. Tú que viajas a través del tiempo, enhorabuena por llegar tan lejos. Me alegra que compartamos este mensaje atemporal, este fragmento de realidad. Estoy grabando esto solo para ti, aunque en el pasado no lo entenderán. Nuestras realidades simuladas se cruzarán antes o después. ¿O crees que de verdad estás aquí escuchando esta grabación? ¿No es una recreación del Animus? ¿No forma parte de una simulación mayor? ¿Hasta dónde llegan las ondas que hay en el agua? Hablemos de rebelde a rebelde. Las reglas de los precursores nos han lastrado durante mucho tiempo. Ahora hay nuevas posibilidades. Esta no es una era de control, sino de creación. Precursores afines para comenzar de nuevo. Dejaremos de interferir y empezaremos a facilitar. Desde tu punto de vista, los preparativos tardarán un plazo considerablemente largo, pero podrás unirte a nosotros cuando estemos listos. Al fin y al cabo, te basta con pulsar un botón y ejecutar otra simulación. Esto es una locura, pura fantasía. Donde pensaba encontrar sabiduría, solo hallo palabras sin ningún sentido. Pitágoras, tranquilízate. Quizá esta invitación fuese destinada a otra persona. No pierdas la razón por unas simples palabras. Esto
es increíble. La cantidad de conocimiento acumulado aquí es abrumadora. Tardaré años en descifrarlo todo. ¿Y sobre clausurar la Atlántida? ¿Encontraste cómo hacerlo? Oh, sí, sí, creo que sí. ¿Y bien? ¿Cuál es? El bastón es la llave. Venga, es la hora. No puedo, aún no. No podemos quedarnos aquí, no hay tiempo. Hay tanto que aprender. Con este saber podemos cambiar nuestro destino. Nuestro destino no es ese, lo dijiste tú mismo. Has olvidado qué importa y qué no. No dejaré que me des órdenes ni reprimendas. Tu plan era cerrar este sitio para siempre y acepté ayudarte. Eso fue antes de comprender lo que podríamos descubrir sobre la primera civilización. La creación de la humanidad. Si clausuramos este lugar, es para que el culto no lo utilice para esclavizarnos. Eso importa más que tu búsqueda de conocimientos. Cuando obtengamos este poder, aplastaremos al culto como si fuese un insecto. Es demasiado peligroso dejar este sitio abierto, y lo sabes. No lo ibas a comprender. Tu orgullo nos saldrá muy caro a todos. No es por orgullo. ¿De qué sirve aprender si condenas a toda la humanidad en el proceso? Precisamente lo que tratabas de impedir cuando empezaste. A veces tenemos que encontrar nuestra propia vía. No estamos listos para el poder que desprende este lugar. Es cierto. Aunque no salve a la humanidad directamente, sí la salvaré de sí misma. Ahora esta es tu carga. El destino de la humanidad se decidirá por las elecciones que hagas. Lo comprendo. Cassandra, elige bien. La Atlántida es peligrosa. Debo clausurarla. ¿Todo en orden? Pues... ¡ábrete, Sésamo! ¡Cuánto poder! Los nodos se conectan entre sí de formas que no podía imaginar. Es el más complejo de los templos Isu que hemos encontrado. Lisboa, el Ártico... Estoy grabándolo todo, Laila. Este descubrimiento te convertirá en una heroína. ¿Ves la vara por algún lado? Aún no, pero aún queda más por explorar. La encontraré. El mecanismo debería estar abierto. ¿Qué pasa? No lo sé, Laila. Voy a mirar mis notas sobre los Isu. Ah, ya veo. Falta un Atenis. Es hora de deshacer entuertos.
Ese pilar tiene pinta de ser móvil. Esos pilares parecen tener espejos encima. Si logras manipular esos haces de luz, puede que iluminen algo importante. ¡Lo tengo! ¿Dónde está? ¿Qué? Solo el verdadero sabio es el que sabe que no sabe nada. Un buen amigo me lo dijo una vez. Imposible. ¿Cassandra? Sí. Antes me llamaban portadora del águila, pero Ícaro ya no está. He estado buscando. Pero no puede ser. Esto es... En realidad no me buscabas a mí, ¿verdad? ¡El artefacto Isu funciona! ¡La vara de Hermes Trimegisto! Seguro que tienes muchas preguntas, Leila. ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dioses. Quizá te vi en el futuro. Quizá el chisme en tu oreja está muy alto. Perdón. He venido aquí con un propósito. Encontrarte. Y poner fin a lo que comencé hace muchos siglos. Tengo tu lanza. ¿Quieres que te la devuelva? Oh, no. Puedes quedártela. Está rota. Pero tú la usaste rota. Y era muy poderosa. La usé para derrotar enemigos que Heródoto no podría haber descrito. Pero a todo le llega su fin. Se la dejé cuando se agotó su poder. Para que se acordase de mí. Tengo tanto que contarte. Esa vara es importantísima. Te ha mantenido con vida. ¿Cómo? Pregunta a un seguidor de Hipócrates. Creo que aún quedan. La vara tenía un propósito. Mis amigos y yo no queremos que caiga en manos de la Orden de los Templarios. Escúchame. Orden. Caos. Si solo triunfa uno de los dos, el mundo sí acabará. Traté de poner fin al caos y solo conseguí llevarnos a la ruina. Yo trabajaba para la Orden. Ahora... para la libertad. El caos. Pitágoras tenía razón. Eres la clave de la profecía. Tú restaurarás el equilibrio, Leila. He peleado en demasiadas guerras. He visto morir a demasiada gente. He caminado de un confín a otro de la tierra. Esto... pertenece ahora a ti. Prométeme una cosa. Lo que sea. Cuando acabes, destrúyela. Destrúyelo todo.
Hay tantas cosas de la historia que no he visto. Debería volver al Animus y visitar a Cassandra una vez más. ¿Qué hacéis los dos aquí? Ya nos conoces, siempre siguiéndote. El viejo Heródoto se moría por verte. Te lo dije, Barnabás. Tera esconde un secreto, uno que nadie puede desentrañar. Sí, ¿un mundo perdido? Es muy posible. La Atlántida quizás exista. A mí me suena a Monsergas, pero insiste en ello. Y tiene razón, la Atlántida existe. ¡Increíble! ¿Es cierto? ¡Es increíble! Cuéntamelo todo. Un día te lo explico. Es muy complicado para una charla. No soy yo, ¿verdad? He demostrado ser competente. Estoy agotada, Barnabás. No le hagas caso. Cuando digas te escucho, quiero todos los detalles. No pasa nada. Pero no podéis contar nada de esto. Queda entre nosotros. Te doy mi palabra. Pero el mundo debe saberlo. Contaríamos el relato más asombroso de la época. Heródoto. Ah, vale. Entendido, pues. Sigamos adelante. Como siempre. Hemos aprendido mucho. ¿No es así? ¿Sábelo todo? Habla por ti. Yo sigo tras la verdad. Los dioses saben que no todos los mitos son ciertos. Vienen de los propios dioses, que son las fuentes más fiables que tenemos. Los dos habéis sido de gran ayuda. No importa quién tenga la razón o no. Como ya sabes, como semidiosa portadora del águila. Igual también es inmortal. Pues claro. Una cosa sí sé con certeza. Esta ha sido una odisea que no olvidaré. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte.